Leonel Moreno, el famosísimo Leito oficial migrante refugiado de Venezuela. Ayer miró a un juez de migración, ya que el pobre muchacho no contaba y no cuenta con el dinero para contratar un abogado migratorio, así que le seguían aplazando sus cortes. ¿Cómo te extraño, hijo mío? Pero tuviste que hacer las cosas mal. Muy controversial, muy viral, salió en noticias, cadenas súper importantes como Telemundo, Univision, The New York Post. Y ahora mismo, obviamente, que los Estados Unidos está poniendo como ejemplo de lo que no debería ser un inmigrante, porque al parecer le va a caer todo el peso de la ley a Leonel Moreno, Leito oficial. Que Leonel Moreno aún sigue encarcelado y que el día de hoy verá a un juez de inmigración. Y supongo que después de esta reunión se sabrá un poco más si será deportado de Estados Unidos o si lo dejarán quedarse en el país. Gente, noticia de última hora. Después de varias semanas, finalmente tenemos una actualización en el caso de Leonel Moreno, mejor conocido en redes sociales como Leito Oficial. Y es que el día de hoy, una fuente dentro del gobierno estadounidense reveló que Leonel Moreno, antes de llegar a Estados Unidos, presuntamente era un sargento en el ejército de Venezuela. Así es, mi gente, como lo escuchan, específicamente se cree que trabajó en la División de Inteligencia Militar. Pero eventualmente llegó a Estados Unidos, donde generó mucha controversia a través de sus videos en redes sociales. Y dichos videos eventualmente llevaron a su arresto. Eso dicho, cabe resaltar que Leonel Moreno aún sigue encarcelado y que el día de hoy verá a un juez de inmigración. Ahora, chicos, de seguro muchos se están preguntando, ¿qué pasó, Álvaro? ¿Qué es lo que ha sucedido con el conocido, famoso Leito Oficial? Ya que nadie, la verdad, no sabe nada de él hace meses. Aproximadamente ya tenemos 5 meses sin ninguna aparición en TikTok. No hay nada, no hay rastros de él. Pero el día de hoy vamos a investigar más a fondo por lo que está pasando en la actualidad el famoso TikToker conocido Leito Oficial. Y como dice el dicho, es mejor pedir que robar. Muchachos, no es un delito pedir dinero en las calles. Es más, es un honor pedir dinero porque realmente es muy fácil. Le metemos una labia, un rollo, ¿sí me entiende? Y bueno, le ponemos una cachuflazada y los americanos te van a dar billetes de 100 y de 50, muchachos. Los americanos se lucen de una manera increíble. Ahora, hay muchas personas que no han visto los videos anteriores. Si quieres comprender mucho y entrar mejor en el contexto, te dejo aquí todos los videos anteriores. Y aquí también te voy a dar un pequeño resumen. Pues Leito Oficial comenzó a hacer estos videos súper virales en TikTok, pues resaltando su astucia, vamos a decir, viveza, acerca de pedir dinero en las calles. Y bueno, mi gente, les voy a hablar, es claro, papi. La vuelta es pedir plata, papi. Esos gringos se lucen, papi, con 50 y de 100. Sin miedo al éxito, capichi. Mano, les voy a hablar claro. Busquen su POI, mano. Cualquier semáforo, cualquier stop, cualquier cruce con corriente de carro, mano. Te voy a hablar claro. Hay 300 millones de gringos, papi. No le da miedo soltar de a 100 y de a 50, muchachos. Este individuo, al parecer, se jactaba y le decía al público de que pedir dinero era la vuelta. Fue uno de los primeros videos, además también, cómo no olvidar de los tutoriales de Leito de cómo sacar cosas de supermercado sin pagar. Bueno, mi gente, estamos activos 24/7 por aquí en el Walmart, ya tú sabes, papi, tutorial cómo ir de compras al Walmart y no pagar nada, ¿sí me entiende? Le vamos a dar un tutorial hoy, Leito Oficial, un tutorial ya en el Walmart. Estando en el Walmart, tú procedes a mirar todos los precios, ¿sí me entiendes? Mira todos los precios y vaina, pero hoy es el tutorial de cómo irte sin pagar nada con la canasta full, ¿sí me entiendes? Sigan viendo que esto va a ser épico hasta el final. Y también añadirle a su amplio historial de videos la gota que derramó el vaso, que fue
el tema acerca de invasión de casas. Así que... ¡Mi gente! He pensado invadir una casa en United States. Ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. ¿Capichi? Muchachos, aquí en United States también se aplica la de invasión de terreno. Todo andaba bien para Leito. Al parecer, los suscriptores, los followers andaban aumentando de una manera abismal, muy grande. Pero se dio con la sorpresa de que con la última temática del video le iban a generar muchos problemas. Creo que ese será mi próximo negocio. Invadir casas abandonadas. Ahora chicos, para serles honestos, sincero con ustedes, yo pensé la primera vez que agarraron a Leonel Moreno, al Leito Oficial, debido a su último video que para mí me pareció muy exagerado al, vamos a decir, tratar de incitar a sus seguidores a que invadir casas aquí en los Estados Unidos era la vuelta. Ahora, este tema se volvió súper controversial porque después de este video que efectuó este famoso TikToker, empezaron a generarse mucho más problemas, en especial en la ciudad de Nueva York, donde algunas leyes no cuadraban e incluso favorecían a los invasores, ustedes pueden creerlo. Ahora, después de haber capturado las autoridades a Leito Oficial, comenzaron a investigar a fondo su historial, pues este muchacho, además de hacer este tipo de videos controversiales, también él siempre trataba de hacer creer al público de que él era una persona legal con documentos en este país, lo que en realidad eso no era cierto. Las autoridades lo desmintieron diciendo de que este migrante, además de haber cruzado por la frontera de manera ilegal, estaba portando también juguetes. Ustedes ya saben cuando hablo de juguetes, de una manera tranquila, diciendo que él portaba con documentos y una licencia. Leito Oficial podría enfrentar un cargo más en su caso por posesión ilegal de un arma de fuego, mi gente. Y bueno, muchachos, nos decidimos por esta. Nos vamos a comprar esta para la seguridad de nosotros, la seguridad de mi familia. Capichi. Sencillamente me gustó, tiene buen peso. Tiene para la ráfaga. Tiene para el tiro a tiro. Tiene buen peso. ¿Qué ustedes dicen, muchachos? ¿Me compro esta o una larga por ser la mosca? Más protección contra la delincuencia, muchachos. Siendo ciudadano americano puedo obtener esto tranquilamente. Gracias a Dios ya tengo ya mi licencia. Yo sé que todavía no estás suscrito a este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Suscribirte es completamente gratis. Y además, si te suscribes, no te vas a perder nada de contenido cada semana. No te olvides de compartir este video, déjame un like. Además, también no te olvides de dejarme tu comentario y seguirme a las redes sociales. Chicos, sin más ni menos, sigamos. Además, también siempre aparecía con su pequeña en sus videos populares diciendo de que él obtenía muchos más beneficios por la pequeñita que ustedes ven en los videos o que ya han visto en los videos muy seguidos. Me dan $350 semanales, o sea, al mes me dan casi $2,000. Bueno, son $2,500 que me dan. Me dan 300 más 300 son 600, más 300 900, más 300 1,500, más 300 1,850. ¿Capichi? Pues la verdad, infinidades de problemas se le juntaron al caso de Leito Oficial. Y en la actualidad, él está luchando para poder salir, ya que él no cuenta con dinero para pagarle a un abogado. ¿Ustedes se imaginan eso? E incluso en alguno de sus videos también, él mostraba muchos billetes, vamos a decir, enseñándole a la gente de lo que él podía generar con todos sus videos virales. Y ahora mismo, ustedes están viendo el resultado de cómo va la situación de este inmigrante. Es que yo facture más que ustedes
sin necesidad de andar como esclavos. ¿Capichi? Esa es la diferencia tuya y mía. Ahora chicos, pues al parecer el último de sus videos ayudó a las autoridades a localizarlo. Es decir, este muchacho subía muy tranquilo videos, desafiando también a las autoridades, diciendo que no lo iban a agarrar nunca. Y de esta manera, publicando esos videos, las autoridades dieron con su paradero. La verdad es que fue una locura, se hizo muy controversial, muy viral. Salió en noticias, cadenas súper importantes como Telemundo, Univision, The New York Post. Y ahora mismo, obviamente, que los Estados Unidos está poniendo como ejemplo de lo que no debería ser un inmigrante, porque al parecer le va a caer todo el peso de la ley a Leonel Moreno, Leito Oficial. Ahora chicos, yo no me imagino estar 5 meses sin generar ingresos aquí en este país donde todo cuesta. Es una locura. La verdad que Leito Oficial, al tratar de generar mucho más ingresos, al tratar de hacerse mucho más viral, pues ya vieron las consecuencias. Actualmente ya va aproximado 5 meses sin saber nada de él. Obviamente que su pareja pone algunos videos cortitos en redes sociales, pero de él no sabemos absolutamente nada. Ahora chicos, hace muy pocos días, esta es la última actualización de este caso, Leito se tuvo que presentar a un juez de migración debido a que él actualmente está pasando por serios problemas económicos. Él no puede pagar a un abogado debido a la cantidad de problemas que se ha metido este TikToker. Hay mucho, pero mucho contenido donde lo perjudican. Migración se encargó de hacer la investigación y encontró todo en redes sociales. Y es que surgieron estas imágenes en redes sociales donde aparentemente se le muestra a Leonel José Moreno Torres, mejor conocido como Leito, posando para la foto de este escuadrón de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana. Y es lo que está causando un problema, y un problema grave. Juzguen ustedes mismos, ¿es o no es Leito? Y es que lo que pasa, que ahora con esta oleada de inmigrantes de Centro y de Sudamérica, a la mayoría de gente de Venezuela, los dejaron entrar casi a todos sin haberles checado los antecedentes de récords penales. Ahora, hay un gran problema debido a que Estados Unidos no puede intercambiar data con Venezuela. Entonces, es por eso de que se está prolongando mucho más la estadía y su detención. Ahora, mucho más adelante, obviamente que el juez va a determinar, va a tener que tomar una decisión. Y bajo mi punto de vista, yo creo que no va a ser nada favorable para el conocido Leito Oficial. Así que yo los voy a mantener informados de lo último, pero necesito ver tu comentario aquí abajo. ¿Ustedes creen que Leito sea deportado o le den una oportunidad más aquí en los Estados Unidos? Pichi, la bota ortopédica, que es la que me ayuda a poder obtener más billetico, ya que van a salir la gente del trabajo y dirán: mira, ese joven está ahí llevando frío, capichi, y me van a dar más billetes, muchachos. Está haciendo burde frío, pero estas son nuevas estrategias, porque realmente voy a dar un poquitico más de lástima. Ahora chicos, les digo la verdad, la cosa no luce bien nada para Leito Oficial debido a que ya se viene un cambio de gobierno. Posiblemente le pidan una fianza que va a ser mucho más difícil de pagar debido a su condición. Él no está generando absolutamente nada de ingresos ya que está detenido por mucho tiempo. Bajo mi punto de vista, él debió de pensar antes de hacer todo este tipo de contenido en que podría afectar a una comunidad tan grande como la comunidad hispana, y además también iba a afectar a su familia. Y otras cositas, para el dolor de muchos y felicidad de pocos, capichi, licencia de conducir, permiso de trabajo y social security,
Capichi. Chicos, llegamos a la parte final de este video. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, antes de terminar, les hago recordar de que suscribirse es gratis. ¿Qué esperas para suscribirte? Además, si te suscribes, no te vas a perder nada de contenido cada semana. Déjame un like ahora mismo. Comparte este video con la comunidad. Además, también, súper importante, tu comentario. No te olvides de seguirme a las redes sociales. Su amigo Álvaro en una aventura más. Manténganse informados. Hasta la próxima. Chau, chau. Venezuelan migrant with 500,000 followers on TikTok who is telling border crossers they can live in empty houses in this country. Would President Biden support a law that would make that kind of squatting illegal? I have not seen that TikTok video, so I can't comment. Y pues bueno, muchos dirán, ah, pero ¿cómo que está en la mira del gobierno si la Casa Blanca dijo que no saben quién es y no lo han visto? Pero ese es el punto, ahora que salió mencionado por un periodista, lo más seguro es que lo van a investigar. O qué casualidad que unas horas después de esa conferencia de prensa, TikTok oficialmente le bloqueó su cuenta.